mentes, yo le tengo un secretico, señores. Le tengo un secreto y es, señores, que gracias a Dios ya depositaron lo que todos esperamos. Mírenlo acá, mire, tique. Acaban de depositar Quédate en Casa en la cédula. Así que todo el mundo que vaya a cambiar sus comidas, a buscar su comida, señores. Así que ya ustedes saben, recuerden suscribirse al canal para que se enteren de inmediato cuando depositen Quédate en Casa. Y vean el video completo. Buenos días y bendiciones para todos. Señores, en el día de ayer, jueves 8, el presidente Luis Abinader se dirigió al país, donde trató diferentes temas importantes. Los temas que relucieron fueron los siguientes: el pacto eléctrico, los impuestos y también lo de seguridad social, aumento a la policía y los 2 millones de personas que se agregarán al seguro SENASA. Pero también habló del Ministerio de Educación y con respecto a la salud. Nosotros vamos a mencionar en este video tres temas que para nosotros son muy importantes. Por ejemplo, habló de la tarjeta doble, que fue una promesa en campaña, que eso es algo bien interesante, ya que hay muchísimas personas que están esperando esas tarjetas. Habló de ese programa, Comer el Primero. Recuerden que hablamos que solamente sería, que sería doble, Comer es Primero. Dijo que aumentarían la cantidad de tarjetas existentes, o sea que van a entregar más tarjetas. Si usted aún no se ha suscrito a este canal, pues hágalo, dele a la campanita para que le lleguen las notificaciones y dele me gusta, porque de este modo es que YouTube recomienda este contenido. En términos de programas sociales, se prevé un gasto de más de 25 mil millones de pesos, destacando que para el programa Comer es Primero se otorga un aumento en la cápita vigente al inicio del 2020, pasando de unos 825 a 1.650 pesos, honrando nuestra promesa de la tarjeta La Doble con el objetivo de favorecer a los hogares más necesitados de nuestro país. Aumentaremos la cobertura de 800 mil beneficiarios a 1 millón con respecto al inicio de la pandemia. Y todo ello lo haremos manteniendo el rigor presupuestario, reduciendo el déficit y controlando la deuda. Ya les puedo decir que desde el 16 de agosto hasta la fecha, el déficit se ha reducido en 19 mil millones de pesos. Sabemos que la principal preocupación de los ciudadanos después de la pandemia es la seguridad. Por esta razón, comenzaremos la renovación de la Policía Nacional, aumentando el sueldo mínimo de los agentes en un 30% para llevarlos al equivalente a $300 mensuales. Así seguiremos incrementándolo hasta llegar al equivalente de los $500 prometidos, lo cual contribuirá a la reforma de la policía que ya está en curso. Salud, educación y seguridad son los motores y principios de este presupuesto. Esto nos permite anunciar ahora que procederemos a enviar al Congreso de la República la adenda necesaria para modificar el proyecto de presupuesto 2021, retirando todos los nuevos impuestos propuestos para discusión. Pueblo dominicano, esto significa que para el año 2021 no tendremos nuevos impuestos.